Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a la sección deportiva de patinaje artístico sobre hielo. Vamos a hablar del segundo día de competición en el quinto evento de la serie del Senior Grand Prix, la Copa Ross Telecom. Ya solamente queda un evento para que culmine la serie del Senior Grand Prix y pasemos a lo que va a ser la final del Grand Prix, donde van a estar los seis mejores patinadores de cada categoría. El día de hoy tuvimos lo que fue las finales de las cuatro categorías. Empezó con hombres, después danza, damas y parejas. Y bueno, como lo anticipábamos el día de ayer, tenía que pasar algo muy catastrófico para que Rusia no se llevara los cuatro oros en las cuatro categorías. El día de mañana, que va a ser la premiación, pues se va a escuchar el himno de Rusia. Cuatro veces se va a estar escuchando el himno de Rusia. Además de esos cuatro oros, Rusia se ha llevado también tres platas y se ha llevado un bronce en lo que fue hombres. Vamos a comenzar hablando de lo que es hombres en este momento. Voy a repasar antes de comenzar a hablar de los resultados. Bueno, les voy a dar los resultados rápido de lo que fue hombres para hablar de cómo está la tabla de posiciones a falta de un solo evento. Quiénes podemos decir ya están clasificados y quiénes con posibilidades de clasificar y quiénes estarían siendo primero, segundo y tercer sustituto para la final. Bueno, en lo que fue hombres, repasamos los resultados antes de irnos a lo que va a ser la tabla. Ya después de hablar de la tabla, sí voy a ahondar en las actuaciones del top 4. Samarin se queda con el oro, con 264.45 puntos. Con la plata, Dmitry Aliyev, con 259.88 puntos. Ambos han clasificado a la final del Grand Prix. Y tercero, Makar Ignatov de Rusia. Rusia se lleva las tres plazas, las tres medallas. Esto no sucedía desde 1998. Fue la última vez que tres patinadores rusos se llevaron oro, plata y bronce en un evento de la serie del Grand Prix. Y cuarto, Shoma 1 de Japón con 252.24. ¡Ay! Por poquito se perdió el bronce Shoma. Y quinto, el canadiense Nam Nguyen con 246.20 puntos. Vamos a repasar ahora tabla de posiciones de lo que son los hombres. Clasificado, Neitan Chen primero, seguido de Sasha Samarin, que está segundo en este momento. Falta Hanyu, falta Hanyu. Y tercero, Dmitry Aliyev. ¿Quiénes faltan para poderse clasificar? Por supuesto, el Rey del Hielo, Yuzuru Hanyu, Jason Brown de Japón. Y ay, déjenme que me falta uno, Kevin Aimos, que va a estar también en Japón. Y Makar Ignatov también tiene una asignación en Japón. Este chico que necesitaría para clasificarse, pues estar dentro del podio, le podría abrir la posibilidad de clasificarse de Rusia. Es casi, bueno, Hanyu va a estar dentro, estando dentro del podio. Jason Brown también estando dentro del podio, clasifica. Aquí realmente la batalla interesante va a ser entre Kevin Aimos y Makar Ignatov de Rusia, quienes van a estar peleando por subirse al podio, y el que se suba al podio es el que va a clasificar básicamente. Y bueno, tendríamos como un primer sustituto a Bojan Yin. Así estarían las cosas para el de Japón. Hay cuatro patinadores con posibilidades de clasificarse. Los que estén dentro del podio son los que van a clasificar a la final del Grand Prix. Me parece que va a ser muy, muy, muy interesante. Pero ahora sí vamos a hablar de lo que fue hombres. Vamos a analizar a Sasha, a Dima, a Makar y a Shoma. Thank you.
Bueno, Sasha Samarin abrió su programa con la combinación cuádruple Lutz triple Toe Loop. Aquí la posición del cuádruple Lutz no fue la ideal como si lo fuera en el programa corto. En un nuevo momento se estaba desviando, pero este hombre logró salvar el salto y añadió el triple toe muy bien ejecutado. Muchísima altura, muchísima velocidad lleva ese cuádruple Lutz, por eso le gana a este hombre 5.42 de grado de ejecución. Vuelve a romper el récord que había de grado de ejecución en esta combinación. Nuevamente, solamente un juez le ha dado más 3, que es el juez 9. De ahí en más, ha habido 6 jueces que le han otorgado más 5 y 2 jueces que le han otorgado más 4. Ha roto este récord este hombre. El mejor cuádruple Lutz triple toe del circuito, según así lo marcan los jueces, ¿no? 5.42. Pregúntenme si volvió a tener una calificación cerca así. No. Es un salto estrella. El salto que le otorga un grado de ejecución altísimo. De ahí en más, los demás saltos. Ni uno de los demás saltos, ni uno solo le otorgó un punto. Todos fueron menos de un punto. Fueron décimas lo que este hombre logró tomar. En el triple flip, que se lo marcaron como flat edge, obtuvo 0.23 décimas. Después en el triple toe, que tenía que ser un cuádruple toe, pero también el triple flip iba para cuádruple. Pero en el triple toe sí se vio claramente más el error, de que no pudo terminar de cerrar el cuádruple. Y le quitan 0.24 décimas. Después ejecutó un triple axel, 0.46. Triple axel doble toe loop, 0.57. Triple lutz doble toe loop, 0.67. Triple loop, 0.70. Obtiene todos sus giros del nivel 4. El último de sus giros le da un punto de grado de ejecución y su secuencia de pasos del nivel 3. Este es un programa con un valor base de 72.74 puntos. Él termina con 84.86 puntos. Básicamente casi la mitad de ese grado de ejecución que él logra obtener, pues se lo llevó con su primer elemento, ¿no? Y con 86.78 en componentes del programa, yo sigo insistiendo, no sé por qué lo califican con 9 a Sasha Samarin. Son pocos 9 los que hay, pero esos 9 que hay, 9.25 que hay realmente para mí, no se los merece Sasha Samarin, todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Sasha clasificado por primera vez a la final del Grand Prix, un gran avance para Sasha. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer, sobre todo si se quieren subir al podio. Creo que plata y oro ya sabemos que va a estar entre Nathan y Yuzuru. Pero el bronce, que va a ser muy, muy peleado. Si ellos quieren pelear ese bronce, necesitan realmente trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo sus elementos. Sasha Samarin, creo que pues sí, tiene un cuádruple lutz, un triple toe loop, que es un muy buen elemento, que lo ejecuta muy bien. Es un chico que puede hacer cuádruple flip, chico que puede hacer cuádruple toe loop. Pero yo siento que más allá de sus saltos no tiene ese plus Sasha, más allá de que yo no entiendo por qué los jueces lo califican tan alto a Sasha Samarin en sus componentes del programa. Pero yo considero que tiene mucho, 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 muchísimo trabajo que hacer Sasha. Pero mucho trabajo en el área de los componentes, también en la parte técnica. Este programa 171.64 es un tanto débil. Si quieres aspirar a competir con los grandes, ¿no? Porque realmente ellos van a pelear por un bronce. A menos de que suceda, por supuesto, una catástrofe. O Hanyu se de baja, o Chen se de baja, o algo les pase a los dos en la competición, que cometan muchísimos errores, pueden aspirar a un oro o una plata. Pero aquí los otros 4 patinadores que van a entrar a la final van a aspirar a un bronce. Y si quieren ganar ese bronce, pues necesitan mejorar estos programas. Y sobre todo si quieren pelear, quieren pelearle a Nathan y quieren pelearle a Yuzuru, necesitan mucho, mucho más trabajo Sasha y Dima.
Vamos ahora con mi Dima. Ay, mi Dima que siempre me hace sufrir, Dmitry Aliev, con esos nervios que tiene. Ay, es difícil a veces hacer que un patinador sienta la seguridad, ¿no? Que pueda hacer, que pueda demostrar en competición lo que puede hacer en el entrenamiento. Y me ha gustado mucho cómo Dima ha peleado en este programa. Me ha gustado, me encanta Dima, en serio, que yo no entiendo cómo es posible que califiquen más alto a Sasha Samarin en componentes del programa que Dima, un patinador más pulido, con mejores transiciones, con mejores habilidades para patinar, con mejor interpretación de la música. Yo no sé qué ven los jueces. Yo no lo entiendo a veces, sinceramente, con las calificaciones que le dan a Sasha. Pero Dima iba a abrir con un cuádruple lutz triple toe loop. Vuelve a pasar lo mismo que en el programa corto. No se siente cómodo, lo deja en triple. Le dan 1.69 de grado de ejecución con el triple toe, que tenía que ser un cuádruple toe, que no puede ejecutarlo. Lo deja en triple, obtiene 0.96 de grado de ejecución. Y como que en un momento Dima dijo: yo quiero ir a la final del Grand Prix. Necesito la plata para poder entrar a la final del Grand Prix. Y necesito cuádruples. Él mismo lo decía. En un dado momento me di cuenta de que necesitaba cuádruples. Si no, no iba a poder lograr mi objetivo. Es la primera vez que clasifica a la final del Grand Prix Dima Aliyev. Realizó el cuádruple toe, triple toe. Bello, precioso, 2.58 grados de ejecución. Y realiza un segundo cuádruple toe, que como peleó por ese cuádruple toe, 1.22 de grado de ejecución. Y fue y atacó el triple axel, que dije yo, bravo Dima, que bien atacaste el triple axel, 1.37 grado de ejecución. O sea, yo feliz porque ese salto ha sido un enorme problema para Dima durante las últimas dos temporadas. Y me da gusto que haya atacado ese salto sin miedo. Sin miedo y que lo haya ejecutado tan bien. Después realizó triple lutz, un Euler, triple Salchow, pero aquí le marcan a él como elemento inválido esa combinación porque ya había tenido un triple lutz con el que abre y aquí no pueden ejecutar dos triples. No pueden. Entonces, el mismo triple, pues, dos veces. Y pues, por lo cual, pues, solamente obtuvo 5.28 de grado de ejecución. Ah, perdón, 5.28 de valor base y 0.18 décimas de grado de ejecución. Y triple loop, doble toe loop. Si él hubiera hecho un flip en vez de un lutz o un axel en combinación, que el axel sí está permitido en combinación. Yo creo que este hombre le hubiera alcanzado para ganar el programa libre, porque para mí fue mejor este programa que el de Sasha. Es una lástima que ese problemita que el no le es válido, solamente el salto y el otro. Es una lástima. Si hubiera puesto un flip o un triple Axel, creo que era para ganar el programa. Era para ganar el programa, es una lástima, es una lástima. 70.40. El valor base de este programa termina con 82.88 y 86.13 los componentes del programa. Yo no sé qué demonios les pasa a estos jueces que me lo califican por décimas. Si usted quiere, debajo de Sasha, pero es para que este me estuviera dos puntos y medio por encima de Sasha Samarin. Es un patinador muchísimo más completo, con una mejor cobertura del hielo, con un mejor sentido de sus programas. Transita muchísimo mejor. Yo no entiendo sinceramente a los jueces que califican. Yo sé que es la parte más subjetiva del patinaje, pero sí me da de repente o como que mucha rabia que patinadores que realmente tienen buenos componentes de programa se les califique tan bajo. Sinceramente, esto sí es de irlos a estrujar del cuello. Pero bien hecho por Dima, está en la final. Trabajo, trabajo. Tiene prácticamente 3 semanas para prepararse para la final. Trabajo, tiene que trabajar muchísimo, tiene que poder poner ese cuádruple lutz, triple toe loop en el programa corto
Este es un chico que puede rebasar los 100 puntos en un programa corto, entonces él puede hacerlo. Es cuestión de que él se crea a sí mismo, que las cosas que hace en el entrenamiento también las puede hacer en la competición. Es muy importante que Dima trabaje mucho en su seguridad y si él llega frío, preparado, él puede hacer dos muy buenos programas y créanme que se puede colgar ese bronce. Este hombre, yo realmente pues me inclino más por Dima, me gusta muchísimo más Dima, sinceramente Sasha, pues no, sí le admiro muchísimo su cuádruple lutz, triple toe, pues buenísimo la altura que toma este hombre al momento del pique, pero bueno, pues no, yo soy más fan de Dima, a falta de mi Misha coleada que con todas sus caídas y los corajes que me hace pasar. Sigue siendo mi favorito junto con Dima. Pero una enorme felicitación a Dima que está en la final y ojalá se pueda subir al podio. Ojalá se pueda subir al podio. Necesita trabajo, pero yo creo, me gustaría mucho creer que Makar, compañero de entrenamiento, lo pueda inspirar. Y ojalá Makar pudiera clasificar porque creo que sería un plus para Dima decir, ok, tengo competencia interna. Y este chico que lo inspire a Dima a salir a la pista y a demostrar de lo que es capaz. Hablar de este jovencito Makar Ignatov que quedó tercero en el programa corto, programa libre y tercero en la general, 165.33 fue lo que él obtuvo. Él abrió con un muy bonito cuádruple salco, fue el cual obtuvo 2.91 euros de ejecución. Después realizó un muy bonito cuádruple toe loop, 3.26 de grado de ejecución. Realiza triple axel, 2.74 grados de ejecución, triple flip, triple toe loop, 0.23 décimas, triple lutz, triple toe, 0.76, y después realiza triple lutz, un oiler, un salco. Por ejemplo, aquí también se pueden presentar dos veces los triple lutz en combinación, pero no puedes presentar un triple lutz en combinación y uno individual, por eso el elemento fue inválido para Dima Aliyev. Cuestiones del reglamento, ¿verdad? Y después realizó, ay, un hermoso triple loop, me encanta ese triple loop. Solamente le dio 0.56 décimas a. Ah, no, perdón. Lo confundí con otro patinador. Un bonito triple loop. Se me cruzaron los cables con otro patinador que realizó al final un triple loop. Su secuencia de pasos del nivel 3. Uno de sus giros y de sus giros. Uno del nivel 1 y otro del nivel 2. Makar necesita trabajar en eso urgentemente. Un programa con un valor base de 73.57. Termina en técnica con 85.31 y 80.02. Pues técnicamente salta muy bien. Toma mucha altura en los saltos, mucha limpieza en los saltos. Es de esperarse, es un chico entrenado por Yevgeny Rukavishyn. Yevgeny Rukavishyn fue pupilo de Alexei Mishin. Es uno de los mejores especialistas que hay en Rusia después de Mishin. Es alguien que sus patinadores, muy difícilmente vamos a encontrar errores de filo en sus saltos. El chico realmente es. Hay mucho talento en él. Como yo lo dije ayer, no quiero decir aquí está el próximo campeón olímpico de Rusia. Ya sabemos la tendencia de los patinadores rusos. Hay Alexei Krasnoshin que solía representar a Rusia, solía entrenar con Alexei Mishin, ahora representa a los Estados Unidos. Él comentó que la razón por la que él deja a Mishin es porque. Pues él necesita a alguien que lo apoye,
quienes como Alexis Yagudian, o sea, necesita a alguien que esté ahí para apoyarlo. Y que bueno, entiende que Alexei Mishin tiene muchísimos patinadores, pero que necesita exclusividad. Y bien decía Alexei Yagudin. Alexei Yagudin no comentaba que necesitaba apoyo, dije yo. Alexei Yagudin comentó que él necesitaba exclusividad. Eso fue lo que necesitaba y encontró en Tarasova. No hacía apoyo, porque siempre he dicho palabras textuales de Yagudin que son unas niñitas, los patinadores rusos y que les faltan tamaños, por eso. Utilizó otra palabra más clara para decir lo que le falta a los patinadores rusos. Makar es un patinador que tiene talento, que tiene buenos saltos, que hay que trabajarle los componentes del programa. Makar tiene posibilidades de clasificarse en su primera temporada, ojo, en su primera temporada del nivel senior, a clasificarse una final. Si él la próxima semana en Japón logra una tercera posición, logra entrar al podio, él está clasificado. Él logra la clasificación. A menos, ojo, estando Jason Brown, ojo, estando Jason Brown dentro del podio. Porque si Jason Brown no está dentro del podio, pues está cuarto, no clasificaría este jovencito. Bueno, tendríamos que ver la diferencia de puntos entre él y el francés, Kevin Aymoss. Poniendo así que, no, es que me estoy rebrujando, sorry. No, no, no clasifica. No, porque si Kevin queda segundo, no clasifica Makar. Makar necesitaría quedar básicamente segundo para afianzar clasificación en caso de que Jason quedara cuarto. Ay, disculpe si los rebrujé porque estoy yo misma. Se me cruzaron los cables. Pero no, Makar está dentro si Jason Brown está dentro del podio y él también. Si Jason Brown queda cuarto, no. A menos de que Jason Brown quede quinto, él puede clasificar a la final. Pero si no, pues clasifica a Jason. Él necesita estar dentro, pero también necesita que Jason Brown esté dentro del podio. Pero si lo logra, pues créanme que va a ser de aplaudirle que en su primera temporada a nivel senior este hombre clasifique a la final del Grand Prix. Un talento muy interesante tiene Jip Kenny lo que viene en sus manos. Hay mucho trabajo por hacer en la parte técnica, más que nada complicar el programa, que haya combinación de cuádruple con triple. Y por supuesto, pulir la parte de los componentes. Esto es algo que se va a desarrollar conforme él empiece a ganar experiencia y compita más en niveles internacionales. Ojo, 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 porque a Misha Coleada se le va a complicar ser enviado a los europeos si este jovencito clasifica a la final. Ojo, porque Misha pretende participar en los nacionales rusos, todavía no es seguro, pero ojo que Misha se le puede ir la posibilidad de asistir a los europeos y de ir a los mundiales. Bueno, y Dan Shoma 1 no logró hacer la hazaña de Goyangin, de colgarse medalla y decir muchas gracias, me fui con el oro, no voy a la final, pero gracias, gracias, gracias. No lo hizo, no le fue bien. La verdad es que, bueno, yo pensando que iban a cometer más errores los rusos, pensé que tenía posibilidades este hombre, de poder meterse al podio, incluso hasta de colgarse la medalla. Con la tendencia que tienen los rusos, hoy me ha sorprendido que ninguno se cayó y es buenísimo por parte de los rusos. Desafortunadamente, Shoma 1 sí se nos cayó dos veces se nos cayó Shoma 1. Abrió con el cuádruple Salchow y se cayó
Dispárales un triple axel 2.74 de grado de ejecución, un triple loop 1.33 de grado de ejecución, después un cuádruple toe 2.04 de grado de ejecución, triple salto triple toe 1.43, después un triple axel, un Euler triple flip. El flip fue marcado como under rotated menos 0.46 décimas, y después realizó un cuádruple toe. Creo que aquí quería poner una combinación en ese cuádruple toe que no pude ejecutar anteriormente, pero bueno, aquí azota de nuevo el hombre y se lo marca como under rotated. Un programa con un valor base de 77.81 puntos, termina con 80.17 y 86.78 en componentes del programa. La misma calificación que le dieron a Sasha. Por favor. Compare usted las transiciones, las habilidades para patinar, la interpretación, la composición, el performance de Shoma 1 frente al de Sasha Smith. Que por cierto, Smith le dijeron Samarin, perdonando con Smirnoff. Sí, hay un patinador que es Smirnoff. A Sasha Samarin le dijeron que era el zar. ¿De dónde va a ser zar, Sasha Smirnoff? Ni siquiera es campeón europeo, ni mundial, ni olímpico. Yo no sé qué les pasa a estos fans de repente. Shoma 1 me parece que ha hecho un buen trabajo. Hay dos caídas. Ha mejorado muchísimo lo que fue el Internacional de France, que el pobre tuvo muchísimas caídas. Yo creo que es un avance. Era difícil realmente esperar un milagro de que este hombre de la noche a la mañana volviera a estar en el nivel al que estamos acostumbrados con Shoma 1, pero hay un avance. No sé si, no creo que Shoma vaya a tomar una decisión en este momento. Él se va a concentrar en los nacionales de Japón, se va a concentrar por supuesto en cuatro continentes y en mundiales, pero creo que Shoma sí le debe de quedar en claro que necesita un entrenador. No sé si Shoma siente inclinada a creer que Shoma va a regresar con su antigua entrenadora, porque no lo veo muy convencido de quedarse con este fan. Y no lo sé, me siento inclinado que a lo mejor va a regresar con su antigua entrenadora, por lo menos para lo que resta de temporada. Y yo creo que ya se la va a tomar muy más tranquilo, ¿no? A ver con quién quiere ir este hombre. Pero no sé por qué en algunas de sus entrevistas como que no deja muy en claro que va a seguir con este fan. Simplemente le ha pedido su ayuda para que lo acompañara en la Copa de Rusia. Ha dicho que va a volver a casa y no sé por qué yo me siento inclinada que va a regresar con su antigua entrenadora, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es así o si se queda con este fan Lambiel. Pero aquí lo importante es que Shoma tiene que reagruparse para lo que van a hacer más o menos en un mes en los nacionales en Japón, y para lo que va a ser en aproximadamente menos de 3 meses los campeonatos de los cuatro continentes. Pero me parece que Shoma lo ha hecho bien, por lo menos ya no lo vi llorar, eso es lo importante, acompañado moralmente por parte de Stefan Lambiel. Y yo creo que no está nada perdido para este hombre. Simplemente se tiene que reagrupar, trabajar. Y creo que yo espero ver una mejor cara de este hombre, un mejor programa, más seguridad para los nacionales y para los cuatro continentes y para los mundiales.
Y bueno, lo que ha sido la danza, pues Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov se alzan con la primera posición en lo que ha sido la final, con, déjenme les digo el totalizado, 212.15 puntos. Y Piper Gills y Paul Poirier de Canadá quedan con la plata con 207.64 puntos. Tanto Victoria y Nikita como Piper y Paul han clasificado a la final del Grand Prix. Terceros han quedado Sara Hurtado y Kirill Kaliavin de España. Cuartos los de Polonia y quintos los de Lituania. Están clasificados hasta este momento en la primera posición Sinitsina y Katsalapov, seguidos de Gills y Poirier, Madison Hovel y Zachary Donahue terceros y Madison Chock e Ivan Bates. Para lo que va a ser la etapa de Japón, pues básicamente estando dentro del podio, y que créanme, van a estar en lo más alto, a menos de que ahí suceda algo rarísimo, Papadakis y tenemos a Stefanova e Iván Bukin, que estas serían las, digamos, las parejas con la posibilidad de clasificarse. Stefanova y Bukin necesitan una plata para clasificarse. Tenemos a Charlene Guinard y Marco Fabri, horrible pareja, sinceramente, pero también tienen posibilidades de clasificarse. Pero para clasificarse necesitan la plata y ver un desempate en calificación con Stepanova y Bukin, ¿no? Si Bukin y ellos quedan en tercero, que está medio difícil de creer, pero puede suceder, puede suceder. También con posibilidades están Lila Fair y Lewis Gibson, pero necesitan plata y esperar un desempate con Stepanova y Bukin si quedan ellos en la tercera posición, ¿no? Realmente podríamos decir que básicamente esas últimas dos plazas son para una pareja rusa y la pareja francesa, pero vamos a ver qué pueden hacer italianos y los de Inglaterra para intentar frenar esto. Bueno, esta pareja que obtuvo en su danza libre 126.06 puntos. Presentaron secuencia de Twissel, nivel 4 para ella, nivel 4 para él. Sus dos secuencias de baile, nivel 3 para ella, nivel 3 para él. Todos sus lifts de. No. Dos de sus lifts de nivel 4. Aquí es donde viene el problema. En el último lift, en el rotational lift, les han dado nivel 3. Ahí esta pareja básicamente ha perdido en ese elemento más o menos un punto, es lo que ellos han perdido, un poquito menos de un punto, muy importante, y por supuesto el grado de ejecución bajó considerablemente. Este ha sido un error que ellos tienen que mejorar. Obviamente yo cuando vi la calificación dije aquí hubo un error. Ya después que uno analiza protocolos y ve el video, pues ahí viene un problema en ese nivel. Tú pierdes un nivel, y perder un nivel en la danza, créanme que es casi que perder una presea, ¿no? Si ellos logran que ese rotational lift fuese de nivel 4, que fuese bien ejecutado, estaremos hablando posiblemente de un grado de ejecución arriba de 2 puntos. Pero me estoy dando cuenta que en varios de esos elementos obtuvieron un grado de ejecución bastante bajo, ¿no? Necesitan ellos obtener, por ejemplo, en su curve lift arriba de 2 puntos para lograr poder obtener 128 puntos, 129 puntos. Se pierden ciertas décimas, más que nada en la ejecución, que tiene que ser más limpia, más pulcra. Hay que trabajar en eso, yo creo que ellos lo saben. Sí, ellos están dejando una puerta abierta para que las otras parejas puedan ganar puntos en la danza libre. Es cierto que ellos tienen la mejor danza, la segunda mejor danza rítmica en puntuaje, pero por supuesto que ellos no pueden confiarse en eso.
Necesitan pulir muchísimo esta danza libre, que es la que les está generando problemas, y lograr que no se vuelva a repetir que ese rotational leap sea del nivel 3 y no del nivel 4. Y creo que ahí ya veríamos una danza de 128, 129 puntos, lo cual a ellos les afianzaría más el tener la medalla de plata en la final del Grand Prix. Trabajo para esta pareja, tienen 3 semanas para trabajar de aquí a la final del Grand Prix. Bueno, Piper Kirsi Paul Poirier, ahora sí, creo que la clasificación más fue más justa de sus arriba de 126 puntos que tuvieron en Canadá. Twizel del nivel 4, Twizel del nivel 4 para ella y para él. Lo que fue las secuencias de baile, ella se la califica del nivel 2 y a él del nivel 3. Su curve lift con un rotational lift en combinación obtiene 3.79 de grado de ejecución. Y su straight line lift del nivel 4, diagonal step sequence del nivel 3, un programa con valor base de 45.46, más alto por supuesto que el de los rusos, ligeramente, termina con 69.08 en la técnica y 56 en los componentes del programa. Ha hecho la diferencia pues ahora sí que décimas, ¿no? Menos de un punto bajo de los rusos. Y algunas calificaciones en componentes que me parecen un tanto altas. Yo no creo que sea una pareja de 9.75. Piper Gacy Paul Poirier, creo que 9.925 y por ahí que se sumara 9.50, pero eso no es 75 de varios jueces y me parece un tanto exagerado para mí. Yo creo que 55, 54, 50, 55 puntos en componente sería más justo para esta pareja. Yo creo que ahí 124 puntos sería más justo para esta danza libre. Piper y Paul, bueno, creo que ya ante la ausencia de Weaver y Poirier está claro que son la pareja número uno de Canadá, quienes vienen a tomar la batuta de Birte y Moore. Hay algo que me gusta muchísimo de esta pareja, es que los son entrenados por Lauzon, Marie-France y Patrick Lauzon. Estoy súper, súper agradecida por eso, que no son entrenados por ellos. Y me gusta el estilo. Es un estilo diferente, es un estilo más fresco y que bueno. Qué bueno que sean la pareja número uno, que no nos estemos nada más enfocando, no sé, en las parejas de Dubrel y Lauzon, que tienden a cansar a mí, pero me cansan. Y bueno, doña Sasha Trusova, con todo y dos caídas, se alzó con la primera posición. Es primera clasificada hasta este momento. Están clasificadas Sasha Trusova, Anna Cherbakova y, sí, Brady Tennell ha clasificado a la final del Grand Prix. Sí, señores, sí, yo sé. Estaríamos esperando mejor una Mariah Bell. Yo no tengo nada en contra de Brady, pero sí me gustaría más ver a Mariah Bell. Me gusta más Mariah Bell que Brady Tennell, pero bueno. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar primero de Sasha Trusova. Después de que analicemos a Sasha, Kenia, Mariah y Satoko, voy a ahondar en las posiciones y por qué Brady ha clasificado por encima de Satoko Miyahara.
Bueno, Alexandra Trusova queda primera con 234.47 puntos. Segunda, Evgenia Medvedeva con 225.76 puntos. Tercera, Mariah Bell con 205.67 puntos. Cuarta, Satoko Miyahara con 192.42 puntos. Y quinta, Yekaterina Rybakova, lo ha hecho muy bien esta pequeñita de Azerbaiyán, con 187.77 puntos. Y bueno, Sasha Trusova abrió su programa con un cuádruple Salchow que presentó una caída que sinceramente era previsible, era algo que se esperaba. Ese cuádruple no está muy estable. De repente puede ser que sí lo aterrice, pero digamos que hay un porcentaje más alto de caída. No terminó el giro Sasha Trusova cuando cae y obviamente se lo marcan como under-rotated. Después realizó un preciosísimo cuádruple Lutz. A mí me encanta la entrada de Sasha a Lutz y obtiene 3.45 grados de ejecución. Después el cuádruple toe, triple toe, que estuvo un poquito forzadito, y obtiene 1.63 de grado de ejecución. Después doble axel, cuádruple toe 1 y leer triple Salchow, 2.44 de grado de ejecución. Y después viene un error que también era previsible, triple Lutz, triple loop. Aquí viene la caída en el loop y se le deduce menos 2.95 de grado de ejecución. Sasha comentaba en conferencia de prensa el día de ayer que no realizó el triple loop porque no se quería correr riesgos, que sus entrenadores dijeron que no querían correr riesgos, iban a ir por algo más seguro. El loop viene siendo un problema para Sasha desde la temporada pasada. Hubo en un nuevo momento que se cambia por triple loop, triple toe loop, y ya a final de temporada vuelve a retomar el loop, y ha sido una cuestión inconsistente, ¿no? Recordemos cuando ella debuta en la Challenger Series en el de Pela Memorial, hay una caída en ese elemento, y digamos que es un porcentaje que puede haber caída, puede que lo ejecute bien. Y son cositas que ella tiene que trabajar. Miss Meteritud Peritz dijo que hay mucho trabajo que hacer de aquí a la final, y sobre todo trabajar en los nervios, ¿no? Ella comentó que Sasha estaba visiblemente nerviosa. Claro que patinar última y en casa, y con la presión, yo creo que Sasha de ganar. Ella sabía que estaba clasificada dentro del podio, pero por supuesto que hay una presión fuerte de ganar, ¿no? De meter a la final, de meterse ella a la final con dos triunfos. Lo hizo bien. Realmente puede ver uno que estuvo 6 puntos debajo de su nota, mejor nota, que fue en Canadá. 5 puntos en lo que viene siendo la nota técnica, y unas décimas debajo en los componentes del programa. Pero yo admiro muchísimo a Sasha. Yo lo he dicho, no me inclino por el patinaje de Sasha. No es que yo vea el patinaje de Sasha y diga, válgame, qué hermosura de patinaje. Pero yo admiro muchísimo la fiereza. O sea, cómo caí en el cuádruple Salchow. Otras mentalidades de patinadores caerían en un elemento así, y le sería muy difícil reconstruirse para el siguiente elemento, que es más complicado, porque iba por el cuádruple Lutz, el salto más complicado. Y cómo se reconstruye a sí misma, cómo se enfría y realiza muy bien el elemento. Entonces, es algo que yo admiro de esta jovencita, cómo ella igual cae en el loop y cómo enfría de nuevo, se reconstruye, porque es una fracción más pequeña de la caída del loop al último salto, que es un triple Lutz. Y en ese aspecto, la verdad es que yo admiro muchísimo a Sasha Trusova, la fiereza que tiene, la garra que tiene esta jovencita para hacer eso. La verdad es que es para quitarse el sombrero. Es decir, qué maravillosa atleta. Así como estaba Yagudin en la televisión diciendo, bravo Eteri, bravo. Sí, dos caídas, señores, pero qué clase de fiereza, qué clase de patinaje técnico dio esta niña. Le falta muchísimo, por supuesto, que si no puedes comparar los componentes de Sasha con los componentes de Evgenia, por supuesto que le falta muchísimo terreno en la parte de los componentes del programa, pero es que admirar esa complejidad técnica que tiene esta mujer.
Yo la admiro muchísimo y soy feliz de presenciar la historia que escribe Sasha Truso. Porque es de tener pantalones y de hacer esos elementos. Muchísimos pantalones. Y yo la admiro muchísimo. Me da mucho gusto que haya clasificado con los triunfos. Me daba risa también que Daniel estaba contando los triunfos del equipo. Entonces, llevamos 5. La próxima semana puede llevarse los 6. Ya han hecho historia. Independientemente de que se lleven o no el sexto triunfo, que la verdad es muy probable que así sea. Ya han hecho historia. Ya han hecho historia al convertirse en la primera, el primer trío de entrenadores en ganar 5 competiciones con sus pupilos. Ya han hecho historia. Muy bien por parte de Sasha Trusova. Habrá a trabajar. Tiene 3 semanitas también para trabajar en mejorar sus elementos, en mejorar sus cuádruples. Llega, por supuesto, como una gran favorita, pero ella sabe, y Sasha lo sabe, y Eteri lo sabe, que si esos errores pasan en la final del Grand Prix, ojo, porque la mínima diferencia que pueda haber, Ana puede ganarle, pero sobre todo la que tiene más posibilidades de ganarle, con que Sasha comente esos errores, se llama Kostornaya. Entonces, vamos a ver qué pasa, va a estar muy muy cardíaca. No podemos decir que Sasha llega como amplia favorita, llega como una de las favoritas, por supuesto. Tenemos que ver qué es lo que pasa en Japón la próxima semana para saber qué va a pasar, ¿no? Kenia Medvedeva ha quedado segunda en el programa corto y segunda en la general. Empezó su programa con un triple lutz que fue claramente filo interno. Bravo por el panel técnico que marcó esto, pero una tachita porque no marcó el under-rotated en el triple lutz. No sé qué vieron, pero esto era claramente under-rotated. Entonces, tachita, porque no lo marcaron under-rotated en el triple loop en combinación con un triple Salchow. Y después realiza un triple flip, 1.59 de grado de ejecución. Realiza doble axel, 0.85 de grado de ejecución. Realiza doble axel, triple toe, doble toe, 1.20 de grado de ejecución. Y realiza triple flip, 1.44 de grado de ejecución. Y realiza triple loop, 1.33. Su primer giro, que era claro que tenía que ser nivel 3, el fly camel spin. Y bueno, los otros dos giros de nivel 4. Este es un programa con un valor base de 61.55. Termina en técnica con 74.77. Y 74.06 en los componentes del programa para Evgenia Medvedeva, que incluso está lejos de aquellos 78 puntos que lograba esta mujer en componentes del programa. Evgenia ha hecho todo pues lo que puede hacer en este momento. Yo sigo sin entender por qué no hay una segunda combinación de triple triple, que esto por supuesto subiría el valor base y eso también subiría por supuesto la calificación. 148.83 puntos. Vamos, una patinadora que puede obtener más de 150 puntos. Le faltan mejores transiciones, entradas más complejas a los saltos, incluir otro triple triple. Y bueno, yo creo que el programa debió haber estado en 146 porque no le marcaron ese salto como under rotated. Pero bueno, estaba patinando en casa. Si a Sasha Samani le dan componentes del programa que ni se merece. Kenia, que es una patinadora más completa que Sasha Samani, que no le contaban el triple loop como under-rotated, bueno, ¿qué más da? Tantas cosas pasan en este deporte. Me ha gustado muchísimo más el programa aquí en Rusia que en Canadá. Creo que lo ha interpretado mejor, muy bonito la parte interpretativa. Creo que se está acercando a la Kenia que conocíamos, a la Kenia que ella
que todos conocimos y que ella es, ¿no? La Kenia que siente mal la música, que interpreta, que deja toda su alma en el hielo. Y vamos, está progresando. Por cierto, Kenia comentaba en conferencia de prensa que ya está cansada, que le preguntaban sobre el cuádruple. Y yo sinceramente dije, bueno, ¿por qué te enojas, Kenia? Si en este mini documental que hizo Canal 1, donde tú hablas de ese cuádruple y en muchísimas entrevistas comentaste del cuádruple, el por qué ahora le molesta, yo creo que, bueno, sí me parece que estuvo un poquito mala respuesta, porque ciertamente ella ha hablado de ese cuádruple y ella fue la que comentó del cuádruple, no salió de la prensa hablar de ese famoso cuádruple. Pero bueno, vamos, Evgenia lo ha hecho bien. ¿Quién necesita Evgenia para poder tener posibilidades de ir a europeos y mundiales? Pues necesita meterse al top 3 de los nacionales. Eso es lo que ella necesita. Porque no metiéndose al top 3, yo creo que ella, yo no sé cómo la pudieran meter a europeos y mundiales. Lo importante de que ella no va a ir a la final del Grand Prix es que tiene más tiempo para prepararse a los nacionales. Esto la va a ayudar a poder complicar más el programa. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los nacionales rusos. No la vamos a ver en la final del Grand Prix. Ni siquiera va a estar como sustituta. La temporada pasada ella logró ser tercera sustituta. Este año no va a ser sustituta. Vamos a tener como sustitutas a Mariah Bell, Elizabeth Tutakmincheva y Satoko Miehara. Satoko Miehara es la primera sustituta. Y ya después, no estoy segura si es, creo que Lisa, y después es Mariah, sería tercera sustituta. Pero les digo, esto le va a ayudar a Kenia para prepararse para los nacionales. No le alcanzó a Kenia, Kenia necesitaba un triunfo para poderse clasificar. Eso era lo que necesitaba Kenia Medvedeva. Y bueno, ella tiene que concentrarse ahora en los nacionales, en hacer un buen papel en los nacionales. Y vamos, por lo menos quedarse dentro del top 5 para ser sustituta en el equipo nacional de Rusia. Pero bien hecho por Evgenia. Creo que hemos visto exactamente lo que a lo que Evgenia aspira. Si Evgenia desea aspirar, porque la veía un tanto inconforme con las calificaciones, ella esperaba más. Yo creo que aquí Evgenia tiene que analizar su programa, tiene que darse cuenta que necesita una segunda combinación de triple-triple, que necesita complicar más sus programas. Ella decía, bueno, sí, cómo molestan con lo del triple Lutz. No soy la única que tiene un filo así. Dije, ay, que se me hace que está tratando de decir que Alina y Alena y Anya también tiene problemas. Y que ella siente que su triple lucha ha mejorado. Yo no sé de dónde ve esta mujer que ese triple lucha ha mejorado. Ha empeorado claramente, porque era, siempre es filo interno. Siempre es filo interno. Antes Evgenia lograba por momentos hacer el filo externo, pero su tendencia siempre era filo plano. El filo plano era la tendencia. Pocas veces se veía un filo interno en el triple lutz de Kenia. Ante el cambio de técnica, pues obviamente es un filo claramente interno. El cambio de técnica lo ha hecho, ya que ese filo sea interno. Y bueno, tienen que encontrar una solución a eso. Tienen que encontrar una solución a eso, porque eso va a generar siempre una deducción en el valor base y un grado de ejecución negativo. Tienen que ver con posibilidades. Ellos pueden, pues vamos. Decía Brian Orser que no lo iba a poner en la misma posición que Terry Tuperitze, justamente lo pone donde Terry lo ponía para que los jueces no vieran que el filo no era el correcto. Pues está justo en la esquinita donde Terry le gustaba poner ese triple lutz. Pero bueno, hay trabajo.
Si ella quiere rebasar los 150 puntos que lo necesita y quiere volver a obtener 80 puntos, hay trabajo y ese trabajo se llama transiciones, entradas complejas a los altos. Si no, esta mujer no va a volver a ver 80 puntos ni va a volver a ver más de 150 puntos. Necesita complicar el programa. Si ella mantiene esto, no va a pasar de 148 a 149 puntos, Eugenia Medvedev. Y se me ha roto el cocoro de que Mariah Bell no haya podido clasificar a la final. ¡Ay, qué mala suerte de Mariah! Yo la quisiera ver en la final y no a Brady Tennell. Digo, no tengo nada en contra de Brady Tennell. Sí, sí, me inspira más el patinaje de Mariah. Ustedes ya saben, de las americanas, esta es mi favorita y ha tenido dos buenos programas. No me encanta el programa corto, pero bueno. No ha sido tan malo como yo me imaginaba ese programa cuando Adam Rippon lo publicó. Y dije yo, ay, vienen las excentricidades de Rippon. Pero yo creo que es interesante, ¿no? Ve un programa corto a una Mariah Bell muy sensual. Y en el programa libre ves a una patinadora más lírica, más romántica, más interpretativa. Esta mujer abrió con triple flip, triple toe loop. ¿Y cómo salvó ese toe loop? ¿Cómo lo salvó? ¿Cómo logró completar los giros? Increíble. Pero obtuo 23.23 décimas de grado de ejecución negativo. Después realizó un triple loop, 0.63 de grado de ejecución. Triple salto, 0.68. Doble axel, 0.14. Triple flip, doble toe loop, 1.29. Tiene una llamada en su lutz. Sí me di cuenta de que no estaba tan limpio el lutz como en otras ocasiones. Triple lutz, doble toe loop y triple lutz. Nuevamente recibe esa llamadita por parte de los jueces. La sentí como un poco tensa al entrar a lutz. Ha sido un salto que le ha traído muchos problemas a Mariah en últimas temporadas. Ella termina con 68.80 en la técnica y 69.76 en los componentes del programa. Yo les aplaudo a las patinadoras estadounidenses. Para mí son las mejores en hacer las secuencias de espirales. ¡Qué preciosidad esa secuencia de esta mujer! Dije yo, me acordé tanto de Michelle Kwan y de Sasha Cohen. Es el sello americano en esa secuencia, preciosísimo. Un programa hermoso, hermoso. Me dio gusto verla patinar tan limpia, sin tantos errores. Pobre que porque los coreanos me la siguen odiando y me la siguen atacando a esta mujer en redes sociales. No le perdonan el berrinchazo que hizo Eunsoo Lim, la mamá de Eunsoo Lim y la gente de Eunsoo Lim. Y no se lo perdonan a esta pobre mujer. Y uno entra a ver los programas y bueno, de comentarios, de calificaciones negativas para Mariah Bell. Pero lo ha hecho muy bien Mariah Bell. Es una lástima, me parece que se va a quedar como tercera sustituta. Creo que está por encima Elisa Tutakmisheva, que sería segunda y ella sería tercera sustituta. Se ha quedado cortito para clasificar a la final del campo. Oye, Juan, si me estás escuchando, eres brujo, ¿qué onda, eh? Vayan y pregúntenle a Juan, cuáles son sus pronósticos para el siguiente Grand Prix, porque me le he atinado en damas cuando me puso eso de que qué pasaría si el podio quedara Sasha, Evgenia, Mariah y cuarta esta mujer. Satoko Miyahara. Bueno, yo ya les había dicho que si fuese así, ¿quién clasifica primero? Es Brady Tennell por diferencia de puntos. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar primero de Queen Satoko. Y bueno, pues ella decía que con dos programas limpios y estando dentro del podio, ella ya estaba en la final. Pues
¿Para qué anda hablando antes de tiempo? Satoko Miyahara abre con un doble axel, obtiene 1.04 de grado de ejecución. Después realiza un triple lutz, triple toe loop y esta tendencia en Miyahara de sus saltos under rotated. Menos 0.84 de grado de ejecución. Después realiza triple loop. Nuevamente salto marcado como under rotated. Después triple salchow, triple flip. Aquí es en el flip donde ella lamentablemente se cae. Y sí se veía claramente que el salto era under rotated. Le faltó giro y por eso viene la caída. Después en el triple lutz nuevamente under rotated. Y en el doble axel, triple toe, el triple toe se lo marcan como under rotated, pero es que era claro que el salto era under rotated. Y bueno, eso le dije que spin de nivel 4, todos sus giros, ¿verdad? De nivel 4, sí, secuencia de pasos también de nivel 4. Pues ella termina con 59.88 en técnica y 70.45 en componentes del programa. Yo no sé por qué esta mujer dejó a Hamada y se fue a Estados Unidos. Yo no veo avance en Satoko Miyahara. No lo veo. La sigo viendo estancada a esta mujer. Se fue con no tengo el nombre ahorita del entrenador, se me ha ido. Pero está en Estados Unidos, no la ha acompañado Hamada aquí. No sé si ya la relación está más separada de Hamada y está más con Barkel, que creo que en la Copa China dije que era Tom Sakesh, lo confundí, se me cruzaron los cables. Barkel, quien es el entrenador de es el entrenador de Gabby Gelleman. Entonces, pues yo no sé por qué se fue con él. Yo la verdad es que, pues, mejor se hubiera ido con Aratunian. Pero creo que Aratunian ya no quiere nada con las japonesas. Yo así como que no, yo les pido tiempo y ustedes son muy desesperadas. Y ya ven lo que pasó con Marin Honda. Entonces no sé la verdad qué haya pasado ahí, pero se fue con Barkel. Se supone que Hamada sigue siendo su entrenadora, la asesora, pero no estuvo aquí. Y yo no sé qué beneficio le pueda dar Barkel, no lo sé. Yo no entiendo, puedo entender a Satoko que ella siente ante la competencia rusa, ante la propia competencia de quien era su entrenadora, su compañera de entrenamiento, perdón, Rika Kijira, darse cuenta de que se siente relegada, ¿no? Entonces, ¿cómo competir, no? Ella se fue para incluir un triple axel que no hemos visto. Obviamente, chicos, si los triples tienen tendencia a ser under rotated, pues obviamente que ese triple axel va a tener tendencia también. Entonces, yo creo que Lee Barkel no era la mejor opción para mi Queen Satoko. Pero, bueno, tiene ahora tiempo. Ella es primera sustituta. Recordemos que en la temporada olímpica ella fue primera sustituta. Y se dio de baja Evgenia Medvedeva. Y entonces ella logró ir a la final del Grand Prix. Vamos a ver si se presenta esa suerte para Satoko Miyahara en esta ocasión. Pero bueno, tiene tiempo para prepararse en los nacionales japoneses. Es importante que se prepare para los nacionales japoneses. Hay mucha competencia interna y ella necesita realizar una buena competición en Japón, pues para afianzar las posibilidades de clasificarse a la final. Clasificarse al equipo nacional de Japón para cuatro continentes y mundiales. Aunque recuerden, aquí generalmente Japón envía a una patinadora a cuatro continentes y a otra patinadora a
mundiales. Esta temporada, bueno, a principios de año, la temporada pasada se envió, me parece que fue a Mainijada, ¿no? A 4 continentes, y a Satoko fue enviada a los mundiales. Es la tendencia, me parece muy bien. Es algo que debería hacer Rusia, haber entendido Rusia de eso. Lo dejó bien en claro después de sus nacionales, no se anduvo con niñadas de que, ay, vamos a hacer una competencia interna. Bla, bla, bla. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre cómo están las clasificaciones en damas. Pues mi queen es primera sustituta, es lo más seguro. Así que para que clasifique mi queen, necesita una catástrofe en Japón con Alena, Rika y Alina. Porque ya les he dicho, con que estén dentro del podio, las tres clasifican. Entonces, teniendo un alto porcentaje que las tres vayan a clasificar, tendríamos a Sasha, Anya, Alena, Aliona, Alina, Rika y Brady Tennell. Brady porque ha clasificado. Si ambas tienen un segundo lugar y un cuarto lugar. Bueno, aquí el primer criterio de desempate son los lugares, ¿sí? Cuando ya tienes que exactamente ambas patinadoras tienen un segundo y un cuarto lugar, te vas a ir al segundo criterio de desempate, que es el totalizado de ambas competencias. En esto, Brady Tennell tiene 427.45 puntos frente a los 409 infracción que tiene Satoko Miyahara. Es por eso que Brady Tennell ha clasificado por encima de Satoko Miyahara. Les decía, Satoko necesitaba calificaciones bastante, bastante altas. O sea, estamos hablando que ella tuvo en el programa libre. Perdón. Un momentito porque se me han borrado. 129.33 puntos. Obviamente, frente a las calificaciones que obtuvo Brady tanto en Skate Canada como en Skate America, pues se quedó corta. Hubo una cuestión muy parecida la temporada pasada. Justamente Brady Tennell frente a Evgenia Medvedeva se estaban así que peleando entrar a las sustitutas. Tenían exactamente los mismos puntajes, un tercer lugar y un cuarto lugar. Tenían exactamente las dos la misma calificación, 20 puntos, pero se decidió por el segundo criterio, que es el totalizado, y por décimas Kenia queda tercera sustituta. Bueno, aquí por varios puntos Brady Tennell ha clasificado. Tenemos ya tres clasificadas, Sasha, Anya y Brady Tennell. Esperamos las otras tres clasificadas en Japón, y Satoko quedaría primera sustituta porque ese segundo lugar pesa más sobre los dos terceros lugares que han tenido tanto Lisa como Mariah Bell. Entonces, por esa cuestión, Satoko sería primera sustituta. Me parece que segunda Lisa y tercera Mariah Bell. Pueden estar muy seguros de que estoy con una sonrisa enorme, enorme, porque mi Sasha y mi Dima ganaron. Yo sé que les dije que no iba a ver, yo sé que les dije que no iba a ver la competencia porque yo no podía, pero dije yo, no, estas no son las Olimpiadas, ni los Mundiales, ni los Europeos, velo, tú sabes que están, ya están dentro de la final, que eso es lo que importa. Así que me puse a verlo. Llegué un poquito tarde porque nada más vi las últimas dos parejas. Y bueno, voy a hablar de Wojcova, que fueron los últimos, Wojcova y Kozlowski. Señores, yo creo que estamos frente a la nueva pareja número uno de Rusia, frente a la pareja que va a venir a desafiar a los chinos para el oro en Beijing 2020.
22. Estamos una pareja muy, muy fuerte. Él me recuerda muchísimo en carácter, en personalidad a Maxim Trankov. Tiene mucha garra, tiene mucho deseo de ganar, de demostrar que pueden ser los mejores de Rusia y del mundo. Esta actitud que jamás le he visto a Vladimir Morozov, jamás. Eso le falta a Vladimir Morozov y a Evgenia Tarasova. La hambre, la garra que tienen estos dos de salir, de decir, ¡hey! Somos una pareja que viene a pelear por el oro. Eso lo demostraron el día de hoy con un programazo que se aventaron. Programazo. Obtuvieron esta pareja, en total ellos obtuvieron 229.48 puntos. Tarasov y Morozov quedan segundos con 216.77. Muy feliz por los alemanes. Minerva Fabien Hasse y Nolan Segert, perdón, de Alemania. Ay, yo lloraba con Minerva, así que sí, tienen una medalla de bronce. ¿Saben qué? Qué bonito verlos, que por fin han logrado poner un buen programa, a pesar de la caída que tuvo ella en el triple Salkov. Bueno, después hablamos de ella. Vamos a hablar de Boykov y Krylov. Ya me emocioné. Y quintos han quedado Stolbova y Andrei Novoselov también. Hay mucho que hablar sobre esta pareja. Contenta también con Miriam Ziegler y Severin Kiefer de Austria, que hayan quedado cuartos. Muy contenta de que les haya salido muy bien a estas dos parejas, que tengo un cariño especial por las parejas, la pareja alemana y la pareja austriaca. Boykov y Kozlovsky abrieron con un triple Salkov precioso, 1.47 de ejecución, y después realizan triple toe, doble toe, doble toe. Hay algo en lo que siento que Moxvina tiene que trabajar, específicamente con Dima, que toma mucha altura en el segundo doble toe y es, luce un tanto raro, poco estético, y eso es lo que les impide tener un grado de ejecución más alto. En el salto, básicamente, es que él toma mucha altura en el primer doble toe loop, porque el segundo doble toe loop ya le sale más bonitillo. Tienen que trabajar en que él frene un poquito la velocidad en el doble toe loop para que no sea estéticamente feón, porque el salto está feón. Entonces, progresaron un preciosísimo triple twist nivel 4 a lo buen y soy con Han, con la mano arriba, al estilo Tano. 2.31 de grado de ejecución, después un lift del grupo número 4, nivel 4, 1.89 de grado de ejecución, triple flip lanzado. ¿Saben ustedes que en realidad no debería de existir el triple flip lanzado? Es incorrecto, pero la ISU cuando quiere se lo pasa por el arco del triunfo porque no existe la entrada correcta para realizar un flip. Al flip te perfilas de frente para acomodarte, para realizar el filo interno. Entonces, esto no se ve en un salto asistido, en un salto lanzado. Entonces, no debería de existir el triple flip lanzado. No debería de existir, pero bueno, se lo pasan por el arco del triunfo. Su Death Spiral, no sé por qué razón se lo marcaron del nivel 2. No lo sé. No creo que sea de nivel 2. Puedo entender el nivel 3, pero nivel 2. ¿Qué onda, panel técnico? Pero bueno. Su triple loop lanzado. ¡Qué preciosura de triple loop lanzado! ¡Qué fuerza tiene esta mujer en las piernas! ¿Qué tienen las Sashas que tienen tanta fuerza en las piernas? Díganme, porque Sasha Boykova también tiene una fuerza en esas piernas. Increíble. Después su Axel Lasso Lift de nivel 4, 2.80 de grado de ejecución, su Reverse Lift de nivel 4, 1.90 de grado de ejecución y su Pair Combination Spin del nivel 3. Hay cosas para mejoras, que ese Pair Combination Spin sea del nivel 4 y que ese Death Spiral sea del nivel 4. Esto le hubiera otorgado claramente a la pareja unos 153-154 puntos. Cosas que tienen que mejorar de aquí a la final de Grand Prix, de aquí a europeos, de aquí a mundiales. Esta es una pareja. ¿Qué diferencia? ¿Qué podría decir yo? ¿Qué ventajas tienen Boykov y Kozlovsky sobre Wenyusu y Konhan? Unas son más jóvenes. Dos tienen mucha área de mejora, pero muchísima área de mejora. Wenyusu y Konhan ya han llegado a su límite de lo que pueden hacer, de lo que pueden mejorar. Digamos que ya no hay más
para Wang Yisun. Ya tienen un nivel, ya alcanzaron su nivel máximo. A esta pareja le falta todavía para alcanzar su nivel máximo. Faltan 2 años para los Juegos Olímpicos. Todavía no se acaba esta temporada, faltan 2 temporadas más. ¡Ojo! Con Boyko Vikolovsky. Se ven muy, 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 muy fuertes. Y tienen a una mujer tan experimentada como lo es Tamara Moxvina, que realiza unos programas. Este programa en especial no me gusta, pero tampoco me parece pésimo. Me gustó más aquí que en Skate Canada. Y sobre todo, he visto la mentalidad que tiene esta pareja. ¿Saben esa garra? Eso que siempre he sentido que le falta a mi dolorcito de cabeza. Esas ganas de ir y patinar últimos y decir, vamos a hacer un buen programa, aunque el programa sea malo. Señores, Tarasov y Morozov tenían la oportunidad de colgarse una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 y fueron a cometer error tras error. Patinaron últimos. Vean el deseo, la garra de estos dos de salir últimos en casa. Lo perfecto que fue su patinaje. No les da miedo enfrentarse a los mejores del mundo. No les da miedo. Tienen ganas. Y tienen ganas de ganarles. Y de decir, hey, aquí estamos nosotros. Tenos en cuenta. Ojo para Vanessa James y Morgan Cipre, que no la van a tener fácil en los europeos. No la van a tener fácil. Esta pareja llega fuerte para la final del Grand Prix. Va a ser muy buena competencia para Wang Yisun y con Han en la final del Grand Prix. Y por supuesto para los mundiales. Ojo, ojo con esta pareja que, señores, para mí, ya les cuelgo el número 1 de Rusia. Ya se los cuelgo. Mi dolorcito de cabeza, básicamente, ya se despidió de la final de Grand Prix. Básicamente. Sí. Con las calificaciones que obtuvo, necesitaría un milagrazo por parte de los canadienses, para que no lograran clasificarse. Básicamente, estarían fuera. Evgenia Tarasov y Vladimir Morozov. Segundos, un programa corto y un programa libre. 139.96. Abrieron con un triple twist de nivel 4. Preciosísimo, 2.91 de ejecución. Y después viene error en el Salkov por parte de ella. Como que está teniendo problemas Evgenia Tarasova con el Salkov. Yo no sé por qué, dije yo, ¿qué onda con el juez técnico? En la pizarra decía triple salto. Puedo entender, por ejemplo, en el skate, Skate Canada, que pasó lo mismo en el programa corto, que él hace doble en vez de triple y la pizarra decía triple. Puedo entenderlo ahí porque la visibilidad del juez técnico está más sobre Evgenia que sobre Vladimir. Pero aquí la visibilidad estaba claramente sobre Evgenia. Y el señor lo dejó en triple, dije yo. Era doble, dije yo, espero que lo revisen, que miren que si se lo validan como triple, yo misma voy a buscar. Menos 0.28 de grado de ejecución. Después van por un triple salto, doble toe. No sé si es a ella o a él al que le marcan como under rotated el salto, porque ambos yo tenía mi duda de que fuesen los dos. Después del triple loop lanzado, ¿cómo peleó Xenia? ¿Cómo peleó realmente para el aterrizaje de ese salto? Después un reverse lift, ese reverse lift que les dio dolor de cabeza. Ah, no, este no fue, fue el Axel Azul. Ese reverse lift lo hicieron bien, de nivel 4, 2.10 de grado de ejecución. Después un triple salto lanzado, aquí también ella peleó bastante por el aterrizaje. Dead Spiral del nivel 3. Pair Combination Spin del nivel 4. Aquí ahora sí estaban, pero bien finos. Y ahora sí, el que les dio dolor de cabeza en Canadá, el Axel Lasso Lift, que lo ejecutaron muy bien.
Y después su último leaf se los califican del grupo número 3, nivel 4. Obviamente estamos hablando que ellos perdieron en ese leaf pues unas cuantas décimas, nada más. 68.64 en técnica, 71.32 en componentes del programa. Decía en conferencia Vladimir y Xenia que están muy contentos con Marina Sueva, que hay mucho avance. Hemos avanzado muchísimo. Me gustaría preguntarle en qué. Ve nada más las calificaciones y dime en qué has avanzado. El señor dice que han avanzado. Yo quisiera que me diga en qué. ¿En qué han avanzado? Les decía el entrevistador que si esperaban obtener resultados tal vez en 2 años. Y Marina Sueva le grita: Polodia, en seis. Obviamente irónico de esos de que cuando vas a obtener un cambio, ¿no? Ellos dicen que han tenido un cambio de ambiente, están entrenando con parejas de baile, bla 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 bla. Ellos mismos lavándose el cerebro solitos para tratar de justificar sus fallos. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. ¿Qué quieren que les diga? Están en un claro retroceso. No solamente tienes a Wojcowicz Kozlowski pisándote los talones. Tienes a Pavlyuchenko de Kim. Tienes a Mishina y Galiamov. Y tienes a 2-3 parejas rusas en el nivel junior que están por brincar al nivel senior la próxima temporada. Me gustaría que abrieran los ojos y se dieran cuenta de que Moxvina es la entrenadora que necesita. No considero que Sueva, o sea, para mí Sueva es una mala elección como entrenadora porque no es entrenadora de parejas. Es una coreógrafa y es una buena coreógrafa, aunque aquí realmente yo no sé qué le pasó. ¿Cómo se le ocurrió darle esos programas? Yo no sé en qué momento ella creyó que era una buena idea coreografiar eso. Yo no sé en qué momento ella dijo, pues es una buena opción darles el bolero de Ravel y este programa raro, extraño, libre. Pues yo no sé en qué momento ella lo pensó. Y están muy lejos del nivel que alguna vez alcanzaron en la temporada 2016-2017. Están muy lejos de lo que puede hacer esta pareja. Esta es una pareja que te puede hacer más de 80 puntos y más de 150 puntos en un programa libre, están muy lejos. No terminan de convencer los programas, los elementos siguen estando sucios, torpes, en vez de haber mejoría hay un gran retroceso. Me da mucha rabia porque esta pareja me encanta, porque esta pareja, yo tenía grandes, grandes esperanzas para esta pareja. Y ver más que nada que están empecinados en Nina Moser, que ni siquiera les importa un carajo Nina Moser. Nina Moser está ahí más bien porque le pagan y la obliga a la Federación Rusa. Pero vamos, esta mujer dijo que no inspiraba a esta pareja. Lo dijo. Y se sintió decepcionada cuando Stolbova y Klimov terminaron. Después habló maravillas de Sabiaco y Embert. Y bueno, Sabiaco y Embert, pues ahí están. No sabemos si van a regresar o no. Pero yo no veo la maravilla en Sabiaco y Embert por ningún lado. Y yo no sé por qué se empecina Xenia en seguir con Moser. Que obviamente Moser le vale un reverendo cuerno. Los dejo irse con Marina Sueva y váyanse. Sean felices con Marina Sueva. Les falta ganas realmente de triunfar. Deseos. Garra. Si continúan así, señores, dudo mucho que lleguen para Beijing 2022 en el equipo nacional ruso. Es una lástima porque es una pareja tan buena y con tanto talento. Y bueno,
se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera. ¿Y saben quiénes son las parejas rusas que van a entrar? Tres parejas que hace unos años eran del nivel junior. Los jovencitos les han comido el mandado, literalmente. Y esos jovencitos, y los que van a venir las siguientes dos temporadas, señores, les van a decir adiós, bye, aquí está el nuevo equipo nacional ruso de parejas para los Juegos Olímpicos. Y qué coraje, sinceramente, que esta pareja siga empecinada con trabajar con Nina Moser. Bueno, ya no me hagan pasar más corajes. Ya no voy a pasar más corajes con Tara. Soy maloso, mi dolorcito de cabeza. Vamos a hablar de cosas más alegres, ¿sí? Miriam Ziegler y Severin Kiefer, ellos quedaron terceros, pero no voy a hablar de los austriacos, sino de los alemanes. Minerva Fabian Halse y Nolan Segert de Deutschland. Yeah, my Deutschland. Quedaron cuartos en el programa libre, terceros en la general. Presentaron un triple twist del nivel 2, un triple toe, doble toe, bien ejecutado. Después viene una lamentable caída en el triple sarco por parte de Minerva. Y después el reverse lift del nivel 4, el axelazo lift del nivel 3, triple loop lanzado. No hay una caída en el triple loop, solamente que ella no logra un buen aterrizaje. Y después algo parecido sucede en el triple Salkov. Un programa con un valor base de 54.30. Ellos terminan con 57.19 en técnica y 62.23 en los componentes del programa. No están para pelear por oros, ni plata ni bronces en europeo. Son mundiales. Pero es una pareja que a mí realmente me agrada muchísimo. Tiendo mucho a agradarme esas parejas que los ves de lo que son capaces en el entrenamiento y los comen los nervios en la competición. Y sobre todo una pareja que tiene el peso muy fuerte de Savchenko y Masot, de Savchenko y Solkovi. Y el querer ellos mantener esa hegemonía, pues es difícil. Y me ha gustado que han hecho un buen programa, a pesar de la caída que ella tuvo, de los errores en los saltos lanzados, han hecho un buen programa. Y Minerva lloraba, yo casi lloraba con ella. Sí, sí, lo lograron. Y esto es importante para que ellos trabajen en su seguridad y en que también ellos digan, lo podemos hacer, podemos trabajar y lo podemos hacer. Y eso es algo que, la verdad, me ha encantado de esta pareja. Qué bien que se subieron al podio, se lo merecían, ayer merecían estar en tercer lugar, nuestro Boban Ozelov, qué bien por parte de los alemanes, y lo mismo va para los austriacos, que yo también feliz con los austriacos, con todos los errorcitos que tienen de repente los austriacos, también es una pareja que me gusta muchísimo, y me da mucho gusto esos 120.18 que obtuvieron, no caídas, ellos sí no obtuvieron ninguna, hubo errores bobos, por supuesto que sí, pero es bueno verlos hacer un programa limpio. Muy, muy contenta con estas dos parejas que son consentidos sentimentales. Realmente me agradan muchísimo. Sé que va a ser súper complicado verlos en podio europeo, mundiales, incluso en podios de Grand Prix, pero lo han hecho, han trabajado por ello y ojalá que esto los motive a creer en sí mismos y a no dejar de luchar por buscar estar dentro del podio.
Nistelbova y Andrei Novoselov. Vaya programa que hicieron, ¿eh? Vaya errores. Andrei completamente nervioso. Ahí vemos la experiencia de Xenia frente a la de Andrei. Un patinador que dejó a Rusia para irse a buscar fortuna en Francia con Lola Esbrat. No era una pareja particularmente buena. Ciertamente él no tenía muchísima experiencia de estar en las grandes ligas y patinar con una campeona olímpica y medallista olímpica de plata, por supuesto que pesa mucho, pesa muchísimo y creo que eso se notó. Además, señores, ¿qué onda con Xenia? Yo no sé si está enferma, pero cómo se veía demacrada de su cara, se le veían muchas ojeras, realmente espero que esté bien de salud porque la vi muy, muy desmejorada de su rostro. Se me hizo muy delgada también. No me gustó para nada el vestuario. Voy a tratar de justificar esto porque me parece que no tienen presupuesto. Andrei utilizó exactamente el mismo vestuario en el programa corto que en el programa libre. Exactamente el mismo. Mismo pantalón, mismo suéter. Me imagino que no hay presupuesto. O los vestuarios no estaban listos. No lo sé. Abrieron con un triple twist del nivel 3. Ese problema del triple twist sigue siendo un problema para Xenia. Después iban por un triple toe, doble toe, doble toe, pero él, pues lamentablemente, no logra aterrizarlo limpiamente y bueno, ahí ya se arruinó totalmente la combinación. Después, triple salchow lado a lado, nuevamente tiene problemas en el aterrizaje. El Dead Spiral del nivel 3, el triple luz lanzado, muy bien ejecutado por parte de Xenia. Después viene el triple Salchow lanzado, aquí lamentablemente ella se cae. Y vienen, a partir de ahí hubo error tras error. En el Reverse Lift y en el Axo Lasso Lift, él aborta el Reverse Lift. Y el Axel Lasso Lift ni siquiera lo logran hacer inmediatamente, lo abortó también. Y terminan el programa y podemos ver a Andrei muy consternado, queriendo entender qué fue lo que pasó. Algo que debo de aplaudir a Xenia, cómo ha madurado. Todavía la tengo bien presente en aquel error que cometió Fedor Klimov, donde se cae y no logran ejecutar el triple salchow. Ese berrinchito hizo que ya no quisieran ir a los mundiales. Y casi se lo come, lo mata con la mirada. Y esta mujer creo que entiende, ha madurado muchísimo en eso, ya ha entendido que Andrei, bueno, es un patinador que le falta experiencia, un patinador que claramente está nervioso. Ella le preguntaba si había un problema con el hombro, que si había algún problema. No pude leer bien los labios de Andrei para saber si Andrei le decía que sí tenía una molestia o que era otra cosa. Pero al final ella lo consuela, al final ella le da aliento. Es un proceso largo, es una patinadora con unas excelentes habilidades para patinar transiciones. Es una patinadora muy completa, Xenia Stolbova. Andrei nunca había estado en el foco como está en este momento, perteneciendo a una nación élite y con esperanzas de pertenecer al equipo. Necesitan mucho trabajo esta pareja. Mucho trabajo. No, no veo posibilidades de que entren al equipo nacional para europeos y mundiales. Pero necesitan trabajar mucho para la próxima temporada. Muchísimo. Si quieren tener posibilidades. Porque las parejas jóvenes rusas vienen muy fuerte. Vienen muy fuerte. Y esta pareja necesita trabajar mucho, sobre todo Andrei. Andrei necesita muchísimo trabajo en esa área, ¿no? Vamos a hablar sobre las parejas que han clasificado a final del Grand Prix. Tenemos ya clasificados a los chinos Pen y Jin. Ellos están clasificados segundos, primeros están Alexandra Boykova y Dmitry Kozlovski. Segundos están
Chen Pen y Yang Jin. Terceros clasificados están Daria Pavlyuchenko y Denis Kolikin. Tenemos a Wen Jisui con Han y Anastasia Michina y Alexander Galemov. Ambos han ganado dos eventos. Esta pareja estando dentro del podio en Japón clasifican. Y además tenemos a Kristen Moore Towers y Michael Marinaro, que obtuvieron un segundo lugar en Canadá. Ellos básicamente estando dentro del podio con, bueno, hay posibilidades de que entrase Vladimir Morozov. Necesitarían que esta pareja de Kristen Moore Towers y Michael Marinari, fíjense, Evgenia Trasov y Vladimir Morozov tienen 419.06 puntos. La pareja de Moore Towers tienen 208 puntos. Si ellos vuelven a puntuar en 208 puntos, no les alcanza. Ellos necesitarían 210 puntos. Ojo si quedan terceros, porque si esta pareja queda segunda, ya clasificaron ellos y clasifican los rusos. Necesitarían que Kristen Moore Towers y Michael Marinaro quedaran terceros en Japón y que además tuvieran una calificación menor de 210 puntos en la general para ellos poder clasificar. Evgenia Tarso y Vladimir Morozov, sino serían primeros sustitutos Tarso y Morozov, pues se van a tener que sentar a observar el NHK Trophy y bueno, esperar que los canadienses no logren medalla de plata, que obteniendo medalla de plata, pues bueno, avanzan en la final. Necesitan un bronce y que ese bronce lo ganen con una calificación menor global de 210 puntos. Así está la cuestión en este momento en lo que viene siendo, pues, parejas. Bueno chicos, y la próxima semana del 22 al 24 de noviembre vamos a tener el último evento de la serie del Senior Grand Prix. Oh sí, qué rápido avanza la temporada, ya el último evento. Vamos a tener que esperar un añito para volver a vivir la emoción del Grand Prix. Aquí se van a jugar los últimos boletos para las cuatro categorías. Vamos a tener en este evento, pues, al rey del hielo, Yuzuru Hanyu. Sí, señores, este hombre va a estar en Japón. ¿Y a quién más vamos a ver? En Japón vamos a tener a Jason Brown, su compañero de equipo. Va a estar también Kevin Aimos y Makar Ignatov. Ojo, porque estos cuatro se están peleando la clasificación a la final del Grand Prix. También, bueno, va a estar Tomoki Hiwatashi, Sergei Voronov, va a estar también Alexei Vishenko, Koshiro Shimada, Roman Sadovsky, Konrad Orspel y Sota Yamamoto va a estar también aquí en este evento. En lo que va a ser danza, pues vamos a tener a Papadakis y Cicerón, a Stepanova y Bukin, a Guinard y Marco Fabri, a Lila Fair y Lewis Gibson. Estas cuatro parejas tienen posibilidades de clasificarse y realmente los que tienen más posibilidades son Stepanova y Bukin y Papadakis y Cicerón, pero las otras dos también tienen sus posibilidades si se meten a la plata. Va a estar también Cristina Careira y Andrei Ponomarenko.
y la pareja china de Xi Yue Wan y Xin Yu Liu. Ojo que esta pareja está creciendo en nivel. Caroline Susie y Shane Firus de Canadá. Y Sofía Shevchenko e Igor Eremenko. Y Lona Magnara y Quinn Carpenter. Y bueno, en lo que es parejas, pues vamos a tener a Wen Jisui con Han, a Anastasia Mishina y Alexander Galiamov, a Kirsten Moore Towers y Michael Marinaro. Ojo que ahí básicamente se están peleando la clasificación estas tres parejas. Alexis Imeka, Knirem y Chris Knirem y Nicole de la Mónica y Mateo Guarice. Y va a estar también Tara Kaine y Danny O'Shea de los Estados Unidos. Y bueno, Alice Fimova y Alexander Korobin de Rusia. Sin posibilidades de clasificarse esta pareja. Y creo que no tienen posibilidades, créanme, de seguir juntos. Y bueno, en damas vamos a tener a tres reinas. A Leona Costornaya, Rika Kijira y Alina Saguito. Va estando dentro del podio, están dentro de la final del Grand Prix. Va a estar también Sofía Somadurova, Enzo Lim, Esther Andrew, Karen Chen de los Estados Unidos, May Berenice Meite de Francia y Mako Yamashita de Japón y Yuhana Yokoi. Ha sido interesante, va a estar este evento. ¿Quiénes son sus favoritos? Díganme si creen que Tarasov y Morozov logren la clasificación a la final del Grand Prix. Y si creen que hay una sorpresa en damas o en hombres, que yo no creo que haya sorpresas, pero bueno, ustedes comenten qué les ha parecido esta Copa Rostelecom y qué esperan del último evento de la serie del Senior Grand Prix. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Muchas besos, muchos abrazos. Y si Dios lo permite, yo los veo en otro video de la sección deportiva. Hasta la próxima.